Y todas y bienvenidas a un nuevo maratón de lectura. Maratón, aprovechando ahora que estoy en paro, quiero aprovechar para hacer un maratón a la semana para ponerme al día con lecturas, reducir pendientes y demás. Y bueno, hoy es miércoles día 3, es todavía la 1:30, quiero empezar el reto sobre las 5 aproximadamente. Haré un poco como en el último. Tengo una reunión a las 8:30, no sé cuánto durará, pero bueno. Lo alargaré mañana, todo el tiempo que dure la reunión, que creo que es un par de horitas. Pero bueno, mi intención es eso, empezar a las 5, os avisaré en el momento que empiece. Y os voy a enseñar los libros que voy a estar leyendo. Bueno, primero, en digital, que espero terminármelo, ya que quedan un par de tandas o tres. A ver qué os lo digo, que siempre me confundo con el nombre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo. Es que vamos por el 80% y bueno, creo que me quedan un par de tandas, así que quiero terminarlo. También quiero leer la tanda de Rabia, de Stephen King, que son 50 páginas. No sé si me animaría a terminármelo, ya que quedarían 160 páginas, pero bueno. El objetivo es adelantar con las tandas, porque creo que tengo unas... ¿Cuántas serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tandas. Mi objetivo es intentar leer el número máximo de tandas. También quiero leer la tanda de La vida invisible de Ari Lagoo, que vamos por la página 116, y la tanda serían pues unas 52 páginas, 53 páginas. También quiero leer la tanda de Reino Eterno, de Laura López Alfranca, que vamos por la página 88, y la tanda tendría unas 47 páginas aproximadamente. También la tanda de Viven, la tragedia de los Andes, que vamos por la página 157, y la tanda tiene pues 50 páginas justas. También quiero leerme la tanda del Pasillo de la Muerte, que vamos por la página 100. Y a ver, porque aquí creo que se me ha perdido. Ya sabía yo que eran demasiadas páginas. Vamos a organizarlo. A ver, ¿dónde tengo la lectura? Para saber en qué página pararía. A ver... Estamos en la tanda 3, parte 3, C3. Que lo busco. Hasta aquí. Ya lo he encontrado. Bueno, este entonces va a ser la revisión. Vamos por la página 100 y es hasta la página 150. Así que serían 50 páginas. También, esta no es lectura conjunta, la estoy llevando por mi cuenta, pero me estoy leyendo un par de capitulitos a la semana. Para ir leyendo, además es un libro prestado que tengo como desde hace mínimo un año, yo creo que van a ser dos. Y bueno, voy por la página 120 y la tanda de dos capítulos, a ver cuántas páginas serían, pues sería hasta la 138, hasta la 139, nada, 19 páginas de nada, esta se lee en nada. También quiero leer la tanda de La música de los prodigios, que vamos por la página 114 y la tanda es hasta la 165, 51 páginas. También la tanda de La flor y la muerte, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que vamos por la página 110 y la tanda es hasta la 158, 48 páginas de nada. También la primera tanda de Cazadores de Sombras, Las crónicas de Magnus Bane, que la primera tanda
Es hasta la página 53, con lo cual serían unas 40 páginas aproximadamente, eso nada más. Esta también se le da súper rápido. También comenzamos lecturas con el internado suizo de Johanna Gutmann, que la primera tanda llega hasta la página 55, que serían nada, unas 40 páginas de nada. También iniciamos lecturas del Señor de las Moscas de William Golden, que es un libro que le tenía ganas de hace tiempo. Y la primera tanda es hasta la página 68, que serían unas 60 páginas. A ver, también leeríamos la tanda de Trono de Cristal de la saga Supervivientes, el primer tomo. Quedamos por la página 110. Y sería hasta la 158, con lo cual 48 páginas. También la tanda de El Retorno de Sebastian Fitchek. Quedamos por la página 62 y leeríamos hasta la 109, 45 páginas largas. Y por último, la tanda de La Isla de las Mariposas de Corina Boman. Quedamos por la página 52 y leeríamos hasta la 104, serían 52 páginas. Menuda pedazo intro que estoy haciendo, pero quería contaros un poco lo que es mi intención de leer. Como os digo, también mi intención es empezar a las 5 y os iré diciendo. Y bueno, nos vemos en la siguiente actualización. Son las 6 menos 3 minutos. Al final voy a empezar el reto hasta ahora en vez de a las 5, por eso os quería avisar. Aquí podéis ver la hora. No sé qué eran esos destellos que aparecían ahí, pero bueno, podéis ver que van a ser las 6. Voy a empezar con la tanda de La Isla de las Mariposas, ya que, bueno, esta semana puedo empezar por la que quiera, ya que no ha habido retraso en ninguna lectura, pero bueno, voy a empezar con esta, que son 52 páginas, y a ver qué tal va, y ya os veo en la siguiente actualización. Vengo a actualizar, son las 8 menos 10 pasadas, vengo a actualizar porque ahora a las 8 y media tengo una reunión. He leído dos tandas, por una parte la tanda de La Isla de las Mariposas de Corina Boman, sí, Boman. Quedamos por la página 104, aún queda mucho de este libro. Quedarían, a ver si lo encuentro. Pues quedarían todavía unas 390 páginas. Y me he leído también la tanda de El Retorno de Sebastian Fitzek, o como se quiera que se pronuncie. Quedamos por la página 109, aún nos queda bastante. Nos quedan, a ver si lo encuentro. Pues nos quedan aún 300 páginas. Bueno, yo ahora voy a prepararme para la reunión, que como os digo, la tengo ahora a las 8 y media. Luego quiero leerme aunque sea por lo menos una tanda más y ya os diré. Son ya las 11 y 5, bueno, 11 y 10 prácticamente. 11 y 8, he tenido la reunión que os dije, he cenado ya y he leído, perdón, un poco de la tanda de Trono de Cristal, el tomo número 1 de esta saga, que no sé si es trilogía. Solo dice que es saga. A ver si dice algo más por aquí. Ta, 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 ta. Bueno, no lo dice. Pero bueno, eso, he leído un poquito más de esta tanda. Me quedan, nada, ¿qué serán? A ver si veo las páginas. Unas 24 páginas para terminar esta tanda, pero me voy a ir a dormir. Os explico por qué. Como yo os dije, o no sé si os lo dije. Anoche, o sea, ayer trabajé de noche, hoy he dormido unas 3 horitas y estoy agotada. Además he tenido una reunión, pero bueno, llevo dos tandas y media. Además, como mañana voy a alargar por todo este tiempo que he tenido la reunión, aprovecharé más. Sí que me voy a ir a dormir, pero quería hacer esta actualización. Llevo unas 120 páginas, dos tandas y media de... Creo que eran 14 las que tenía, déjame mirar. Sí, 14 tandas, con lo cual voy bastante bien. Además, el objetivo es ponerme al día con las tandas, así que genial. Y mañana nos vemos. Bueno, para vosotros en el siguiente clip.
Son las 7:53. Ya terminé la tanda de Trono de Cristal de Sara J. Maas. Ya vamos por la página 158. No nos quedan muchas. Bueno, nos quedan bastantes, pero bueno. Nos quedarían 325 páginas aproximadamente. Bueno, ahora quiero ponerme. O que se me caen los libros. Con la vida invisible de Adi Lago, o como se quiera pronunciar, que son, a ver cuántas páginas son esta tanda, estas son bastantes, serían unas 53 páginas, quiero leerla esta mañana a ver qué tal. Bueno, han pasado unas 4 horitas, ya he salido a hacer recados y demás, son las 12 y 5, lo podéis ver ahí. Me terminé la tanda de la vida invisible de Adi Lagur y Visual, que vamos ya por la página 170, aún nos queda bastante del libro. A ver cuánto nos queda. Nada, unas 330 páginas de nada. También me he leído la tanda correspondiente a Rabia de Stephen King, que llevamos por la página 112, no nos queda mucho del libro. A ver. Nada, unas 160 páginas, con lo cual vamos avanzando. Ya tendría 5 de las 14 tandas que tenía leídas, me quedan 9. Ahora, bueno, quiero ver si me leo la tanda de Naturaleza Muerta de Douglas Preston y Lincolnshire, que voy por la página 120, y esta tanda creo que es más larga de lo normal, hasta la 139, 19 páginas. Yo creo que me lo leeré bien esta mañana antes de comer. Bueno, son las 3 menos 20, vengo a actualizar porque voy a comer ahora mismo. Me leí la tanda de Naturaleza Muerta de Douglas Preston y Lincolnshire, que ya voy por la página 140, aunque aún me quedan bastantes. Me quedarían, a ver, unas 340 páginas. Y estoy leyendo la tanda del Pasillo de la Muerte de Stephen King. Que nada, me quedan unas 20 páginas para acabar la tanda, pero ahora me voy a ir a comer, bueno, a hacer la comida y comer y luego ya os actualizo. Bueno, vengo a actualizar, son las 5 menos 10 casi. Me terminé la tanda del Pasillo de la Muerte de Stephen King, que es el libro de la Milla Verde. Vamos por la página 150. Tiene 380. Así que nos quedarían 230. También me he leído la tanda de Viven, la tragedia de los Andes, de Pierce Brown Beach, que ya vamos por la página 208. Y nos quedarían, nada, 230 páginas. Bueno, a ver qué pongo esto para aquí, para poder colocar los libros. Y bueno, ahora el siguiente libro que leeré seguramente. Hacerlo, a ver si lo cojo y os lo puedo enseñar. Es la música de los prodigios. Que la tanda, ¿cuántas páginas serían? Serían unas 51 páginas, más o menos. Pero tiene letra grande, así que se leerá bastante rápido. Y nos vemos en la siguiente actualización. Bueno, son casi las 7 menos 25. Lo podéis ver. Mi reto habría acabado a las 6. Pero como yo os dije ayer, como tuve una reunión y demás, pues voy a alargarlo un poco, un par de horitas o tres más, hasta irme a dormir. Ya he leído la tanda de la música de los prodigios, que vamos por la página 165. De este libro aún nos queda bastante. Nos quedarían unas 500 páginas todavía. Y bueno, ahora la tanda que quiero leer, si lo voy a sacar. Es la de La Flor y la Muerte de Iria G. Parente y Silene M. Pascual. Estoy yendo un poco por los libros que tengo ya empezados, ya que esta semana creo que me toca empezar 3 nuevos. Pero bueno, vamos a ir por la tanda, que sería pues de unas 49 páginas aproximadamente. Así que vamos a por ella y ya os tengo la próxima actualización. Bueno, son las 9 menos 10, ahí lo podéis ver. Voy a dar por finalizado ya el reto, ya que estoy un poco saturada de leer, ya que tenía 14 tandas y me he leído 11, que son 500 y pico páginas. Os voy a comentar lo último que leí. Me leí la tanda de La Flor y la Muerte de Iria G. Pariente y Selene M. Pascual,
Que llevamos para la página 158. No nos queda mucho. Bueno, sí, un tercio del libro. Nos quedarían unas 460 páginas. Y he leído también la tanda del Reino Eterno de Laura López Alfranca. Quedamos por la página 134. Y nos quedan unas 370 páginas más o menos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.